cordial saludo a todos eh, seguimos usando el canal de Tri para dar educación financiera y para que la, ustedes sepan cómo pueden operar en la bolsa a través de Tri que es una aplicación para la compra y venta de acciones que deberíamos tener todos los colombianos hoy vamos a hablar de un tema especial de vamos a anticiparnos un poco a lo que viene con el mercado global colombiano mercado global colombiano qué es eso pues aquí lo vamos a ver es la negociación de acciones internacionales acá en Colombia. Eh, voy a compartir un poco la pantalla y vamos a empezar con la presentación que quiero explicarles que quede muy claro de qué trata el mercado global colombiano. Eh, bueno, lo primero es una presentación para ti. Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo. Para los que no me conocen, soy asesor financiero certificado y analista económico y bursátil. Eh, nos encanta en dar educación financiera información que sea para su interés y para que usted se, sepa tomar mejores decisiones de inversión. Eh, les recuerdo mis redes sociales, eh, cualquier duda que tengan sobre el, esta presentación o sobre cualquier otra, me pueden seguir en Andrés Manía en Twitter, en Instagram Andrés Manía, en el canal YouTube de Andrés Manía donde va aparte este video junto con el junto con el canal de Tree, en LinkedIn, en Facebook como Andrés Moreno Jaramillo o me pueden escribir en mi página web andresmania.com ¿Qué es eso del mercado global colombiano? El mercado global colombiano nació en Colombia hace un poco más de 10 años, en donde mmm, extranjeros, em, emisores extranjeros pueden acá negociarse, acciones de la Bolsa de Perú, de Chile, de Estados Unidos. Eh, la idea es que una comisionista de bolsa sea como el patrocinador, el sponsor de algún emisor y se comprometa a dar información al mercado y pues a, de pronto a formar algo de liquidez, aunque pues, realmente un mercado internacional tiene bastante liquidez. Inicialmente no arrancó muy bien porque los costos aquí en Colombia para operar son muy altos. O sea, un fondo que va a comprar acciones de Apple, pues lo hace mejor directamente en un broker afuera que acá en Colombia. Sin embargo, esto ha cambiado mucho la, 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 las condiciones. Ya se ha ido promoviendo más y ya vamos a ver qué tipo de acciones ustedes pueden encontrar. De lo primero, un poco de teoría. Son dos minutos donde los voy a aburrir solamente con algo para tener claras las reglas. Lo primero, es un sistema transaccional administrado por la bolsa, donde cotizan valores extranjeros. Eh, ETF y acciones pueden cotizar sin problema. Lo segundo, permite la compra y venta de valores emitidos fuera de Colombia. Sí, son custodiados por Deseval y la operación se hace en pesos colombianos. Es decir, no tienen que ser acá emitidos en Colombia, no tienen que ni por emitir aquí en Colombia, así como lo hizo Ecopetrol o Visa para nada, lo pueden dejar afuera y una comisionista de bolsa se encarga de escribirlo acá y que acá las personas puedan hacer operaciones de compra y venta. ¿Qué más? Las reglas de negociación que aplican son las mismas de una acción que cotiza en la BBC. Decir, oiga, bueno, pero yo compro aquí Ecopetrol, ISA, Bancolombia, ¿cómo hago para cotizar un, una acción de Sencosud, de Falabella, de Chile, o una acción de, de Facebook? Igual como se si la negociara acá. Igualito puede invertir cualquier tipo eh, puede invertir cualquier tipo de inversionista persona natural jurídica fondos locales extranjeros está abierto para que cualquiera pueda operar evidentemente ojalá los mayores volúmenes lo hagan los institucionales y también que ayuden con la formación de, de puntas de compra y venta de profundidad del mercado y se negocia a través de intermediarios recordemos que para operar en el mercado accionario directamente tiene que hacerse a través de una comisionista de bolsa ellos tienen la franquicia la franquicia y la exclusividad absoluta de la negociación de acciones. Eh, algunas personas también invierten a través de fondos, pero pues eh, ese es otro, digamos, vehículo. Pero acá se va a poder negociar con comisionistas o se negocia con comisionistas y a través de TRI muy pronto se lo van a poder hacer. estábamos esperando a que salgan unos últimos detalles y usted puede, podrá comprar en TRI. Consideraciones, o mejor, ¿cuáles son los principales beneficios? Negociación, compensación y todo aquí en pesos colombianos. Usted puede comprar acciones de Apple acá en pesos colombianos. ¿Pesos colombianos? ¿Qué quiere decir? ¿Una acción de Apple puede costar 600 mil pesos? Sí, una acción puede costar 600 mil pesos. ¿Una acción eh, que en el mercado estadounidense cueste 300 dólares acá se puede negociar a más de un millón de pesos? Sí, claro, porque se tiene que hacer con la tasa de cambio que esté. Aplique las reglas del mercado accionario BBC, horario de apertura, horario de, horario de cierre, las subastas. Entonces, en general, usted se va a sentir como comprando una acción de Bancolombia. Tres, la utilidad es de las ganancias al vender acciones no constituyen ni renta ocasional para, ni, no constituyen renta ni, ni ganancia ocasional para el inversionista, igual como el mercado accionario. Tributariamente, todo lo que usted compre acá y todo lo que le sale de utilidad acá tiene esas reglas. Está custodiado todo por la BBC en Deceval. Recordemos que Deceval es de la bolsa, o sea que todo está custodiado aquí en Colombia. No es que las acciones tengan que irse a Estados Unidos o a Chile o a Perú, está todo acá. Eh, Los inversionistas tienen mayor acceso a información a través de las firmas patrocinadoras, claro que sí. Las firmas cuando inscriben una acción o un fondo tienen la obligación de divulgar información relevante. Entonces, si usted quiere... Saber qué pasa con la Apple. Si compró Apple, pues va a haber de pronto las comisionistas qué información están dando acá en Colombia. Se puede comprar en la BBC y vender en el extranjero, algo muy importante. No sé sea, si tienen un broker afuera, ustedes pueden comprar acá acciones. Y si ese, ese título se negocia fuera en la bolsa de Estados Unidos o en la bolsa de Chile, ustedes pueden pasarlo y lo venden allá o lo mantienen allá. Pero acá pueden hacer las compras. Eso pasa mucho aquí con los ADRs. La gente a veces compra EcoPetrol, Bancolombia Colombia y Grupo Aval y las mandan a Nueva York. Eh, bueno, entonces eso es algo muy importante. Eh, pueden hacer arbitraje. ¿Qué quiere decir? Comprar aquí, vender allá. De pronto, si alguien tiene los dos mercados, usted puede eh, ganar diferenciales con los precios que hay tanto allá como acá. Recordemos que se mueve, digamos, un mercado en Nueva York, puede que allá suba más rápido que lo que sube acá. Entonces, usted puede aquí comprar si de pronto hay unos vendedores despistados. ¿Usted diversifica riesgo y transparencia? Bueno, no tiene que irse a un broker afuera a negociar, lo puede hacer desde acá. Y pues acá tiene un mercado transparente que, digamos, ha funcionado muy bien. ¿Cuáles son las principales ventajas de operar el mercado? Yo destaqué tres. La primera, acceder a acciones o valores extranjeros del mercado colombiano. Por ejemplo, comprar Apple. O sea, que usted aquí, si usted quiere comprar Apple, quiere comprar alguna acción en Chile o algo lo que esté inscrito, lo puede hacer aquí en pesos colombianos a través de su comisionista de bolsa o a través de SomosTri. No todas las comisionistas hacen eso, pero con Tri usted lo va a poder hacer. Entonces, usted puede vender Banco Colombia y comprar Apple sí, sí lo puede hacer, lo segundo vender acciones en el extranjero que hayan sido compradas en la BBC ¿Sí? usted puede coger y comprar acá y, salir y venderlas afuera si le, si le provoca muy bien, tres los inversionistas pueden traer acciones que hayan sido compradas en el extranjero a que sean custodiadas acá por DCVAL, es decir, Ay, yo tengo un portafolio de Apple afuera, ¿lo puedo traer acá? claro que sí, lo puede traer acá bueno, vamos ya de pronto a entrar un poco más en materia eh, voy a mostrarles eh, algunos ejemplos eh, ya directamente en la página de la bolsa, donde se ve el mercado global colombiano. Ustedes ya saben que ustedes entran acá a esta página de la BBC y acá a la derecha van a encontrar todo lo de acciones colombianas. Pero todos los días también se está ya negociando acciones en el mercado global. ¿Dónde se meten acá? Miren, ven el menú. Hay un video de Tri donde yo les estoy explicando este menú en qué consiste mercado global colombiano y se meten en línea, en línea. Y ahí ya van a encontrar qué se está negociando. Miren, están todas las acciones, miren, hay unos fondos que se han negociado, hay acciones casualmente de Apple que se han negociado, se han negociado 199 acciones eh, eh, por 110 millones de pesos. Obviamente, pues cada acción debe costar unos 550 mil pesos por la conversión, pero la idea es que... Se negocian montos más altos de, de 100 millones de pesos, se negocian miles. Ojalá el, nego el monto que se negocie en Estados Unidos. ¿Qué hay de interesante? Aquí están los valores que se van negociando. Entonces, ¿qué acciones que hay de ETF que se negocian? Acá hay unos que se han negociado muy interesantemente. Análisis técnico: la bolsa da la, la, la opción de que usted tenga un graficador por si de pronto quiere buscar alguna acción y, y mirar cómo, cómo está. Entonces, por ejemplo, voy a poner Dow Jones. Para que vean. Entonces le dicen cuál es el soporte, cuál es la resistencia, algún gráfico interesante que usted pueda ver. Entonces, digamos que, que es muy bien. Listado de acciones ETF. Usted dice, bueno, ¿dónde encuentro qué lo que puedo comprar? No todos se pueden comprar. En Estados Unidos hay más, más de 6000 emisores o, o especies, pues imagínese Chile, Perú. Pero miren, acá está el listado. Usted puede operar la acción de Amazon. Se negocia en Estados Unidos. Valores Bancolombia Colombia es como el sponsor, el patrocinador. Se negocia en Nasdaq. Apple, Valores Bancolombia Colombia. Puede negociar usted acá el Banco de Chile. La RAIM Vial es el que está encargado de eso. No quiere decir que solo lo pueda operar con la RAIM Vial o con Valores Bancolombia. Se refiere a quién es la compañía que le inscribió acá. Está el Citigroup. Miren, está esta de la Bolsa de Chile, CENCOSUD. Está eh, de, de, de New York Stock Exchange, Citigroup. Bolsa de Chile, en el Américas. Acá, acá hay varios fondos que se pueden negociar. Ve acá hay unos que se negocian en el London Stock Exchange. Los trajo a Valores Bancolombia puede ser un sistema de diversificación de riesgos. Si a usted le interesa de pronto algún tipo de estos ETF, pues válido. Johnson y Johnson, JP Morgan, Pfizer, usted puede negociar Falabella. puede negociar eh, Química Minera, en fin. Eh, y van a venir más, van a venir más de Perú. Ya hay unas colombianas allá, ya vieron que, que Argos, que van Colombia, que da vivienda, se van a poder negociar allá en Chile. Entonces, esto es lo que viene, ese es el futuro y la idea es que usted a través de la aplicación de TRI pueda hacer operaciones eh, como si estuviera comprando acciones normales, acá está el listado de emisores obviamente esta línea, esta lista, la idea es que se aumente, van a traer más en la medida que funcione para que usted pues, sepa que nosotros, la bolsa en Colombia no es solamente para comprar acciones colombianas sino otro tipo de situaciones acá hay un listado de patrocinadores de guía del mercado global colombiano, algo de donde saqué la información que les presenté. Acá hay unas cartillas y acá hay una información general. Información, digamos que usted dice, bueno, ¿esto qué es? ¿Cómo miro las cartillas? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es la guía? ¿Cómo se negocia? Acá puede explorar Entonces, miren que la bolsa ha colocado todo para que ustedes puedan eh, mirar, mirar qué es lo que, lo que se va a hacer con el mercado global colombiano y cuando ya se pueda negociar a través de TRI, ustedes sepan qué es lo que van a hacer esto es un tema, acuérdense que las acciones son un perfil de riesgo alto, que la idea es que diversifiquen, no coloquen todo su capital necesariamente en una sola especie, y sobre todo que usen TRI para negociar y aprender a invertir, la verdad es que es una fintech colombiana que es un orgullo que, que, que la tengamos y que ya está ampliándose a otros países, y que pues eh, realmente todos vamos a aprender todos los días de cómo negociar a través de allí las acciones. Bueno, esto es todo. Bienvenidos al mercado global colombiano de nuevo. Espero que esta presentación haya sido clara y pues estén muy pendientes. No, espero que nos sigan también en redes y nos vemos en la siguiente presentación que haya. Que estén muy bien.